Quizá empezaré yo por decir algo que pareciera una verdad de perogrullo, pero es importante subrayarlo. La cultura importa mucho a la política exterior. Es un pilar de los ejes de la política exterior, el económico, el jurídico, propiamente el político. La cultura tiene que ver mucho con la forma como un país se engarza con el resto del mundo. Y desde esa perspectiva, pues los que estamos aquí creemos que la cultura debe ser uno de los de las piedras angulares de la política exterior del siguiente gobierno. Esto no quiere decir que no se haya hecho antes esto, como bien planteamos en este número y otros más que hemos en los cuales hemos participado y hemos tenido de alguna manera interacción y propuestas. Lo que creemos es que debemos poner ahora a la cultura en la política exterior acorde con el siglo XXI. Pensamos que tiene que haber un conjunto de lineamientos que deben de alguna manera ser considerados y en su oportunidad puestos en marcha. Eso sería lo primero. Lo segundo, quizá yo me centraría en la idea de ver dos elementos, los institutos culturales de México que pensamos deben de dar pauta a una reflexión amplia sobre temas que son importantes, y eso es el segundo, la imagen de México en el mundo, la manera como México a través de su cultura proyecta un conjunto de imaginarios al exterior, y esto puede ser quizá uno de los elementos más fructíferos para darle la vuelta a esta situación que hemos tenido en los últimos años, de no tanto de tener malas noticias, porque yo ahí podría acotar algunas cosas, sino de generar una narrativa también actualizada, incluyente, con un sentido social amplio, que posicione a México desde una perspectiva nueva. Finalmente inauguramos un gobierno nuevo y este gobierno sería deseable que incluyera una narrativa cultural exterior que posicionara al país de formas distintas. Grosso modo sería el primer planteamiento y ahí lo dejaré. Una de las hipótesis de trabajo más importantes que ha desarrollado el doctor Villanueva durante sus investigaciones en los últimos 10 años y que es una hipótesis de trabajo que ha repetido al menos en 3 o 4 ocasiones en conferencias que él ha sostenido en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo en las reuniones anuales de cónsules y embajadores que se sostienen todos los meses de enero de cada año. Es algo que se frasea de una manera muy sencilla, pero que tiene una enorme profundidad y que creo que tiene una gran importancia para nuestra coyuntura en materia histórica, es decir, en nuestra coyuntura histórica, pero sobre todo en nuestra coyuntura política. La imagen país de México es un asunto de seguridad nacional. Yo nunca me voy a cansar de repetir este tema porque la trama en la que está sostenida la imagen país cruza, por supuesto, la forma en que nos ven desde otros rincones del mundo, desde otras naciones, la forma en que codifican nuestra situación actual, nuestra circunstancia política, nuestra circunstancia social y económica, pero también es la forma en que nos construyen sus imaginarios acerca de lo que somos México y los mexicanos. Nosotros recibimos día con día a través, ya no de las agencias noticiosas, ya no a través de reportajes de medios extranjeros en el país, ya no a través de las coberturas que hacen reporteros que vienen a México para precisamente examinar este tipo de casos como el del tráiler, como le dicen, la fosa móvil que atraviesa nuestro país, sino nos encontramos día con día con las recomendaciones que hacen
muy puntualmente, muy protocolariamente, absolutamente codificadas diplomáticamente, las representaciones diplomáticas de los grandes países que están en México, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Francia, España. Si uno va a las páginas web de las embajadas de estos cuatro países que acabo de mencionar y ven las recomendaciones para visitar nuestro país, y si uno vive en el extranjero y no conoce absolutamente nada acerca de México, no solamente no le dan ganas de venir a México, sino que se le dan ganas de olvidarse de México. Cierro esta idea con lo siguiente: construir a través de la diplomacia cultural un puente para evidenciar lo que es la verdadera cultura y la verdadera situación del país, no va a poder resolver, por supuesto, los problemas de seguridad nacional, pero sí va a poder reorientar, corregir y dar una evidencia de lo que es la realidad del país frente a todo este enorme complejo informativo que solamente privilegia la parte escandalosamente trágica de la circunstancia actual mexicana. Es un deber de la diplomacia mexicana recuperar a la diplomacia cultural, a la diplomacia pública y tener como tema a la reconstrucción de la imagen país de México. Creo que sí, creo que el momento político es muy propicio en muchos sentidos para que México, con un nuevo liderazgo en el país, con un nuevo gobierno, en 50 años del 68 podríamos hablar de un momento culminante, de una larga transición democrática que pone el país en un momento político muy interesante para replantearse una narrativa frente a nosotros, frente a los demás, y en efecto la llegada de un nuevo gobierno puede ser ese momento, decía yo, esa coyuntura política que permita un relanzamiento de nuestra imagen hacia el exterior. Abrevado de muy diferentes experiencias y trabajos, y asumiendo por supuesto en esa perspectiva el liderazgo de César en cuanto a que en los últimos años ha dado un cuerpo teórico fundamental que creemos que ha llegado todo este planteamiento a un punto de madurez central y que se combina con muchos fenómenos del siglo XXI, para responder a tu pregunta, y que tienen que ver justamente con lo que es la visión de carácter sectorial que ahora observa la cultura, que ha sido pues una bandera de trabajo también en lo personal. Entonces, en ese sentido, la diplomacia cultural, todo el manejo de imagen país, los temas de seguridad nacional, en fin, la perspectiva de un nuevo gobierno, consideramos o consideran también lo particular que existe un punto de madurez en el cual el país, digamos, puede darse el lujo de entender todo este ejercicio de una manera diferente, y esa corresponde justamente a integrar todos los valores que juegan dentro de esto que llamamos el sector cultura. Por eso es que la piedra angular, si bien México tiene experiencias de institutos de cultura desde la posrevolución, hay registros en particularidades que se dan en ciertos momentos en las representaciones mexicanas en el exterior, realmente a comparación, digamos, de casos como el de Reino Unido, el de Alemania, el Instituto Cervantes en España, lo que han hecho los brasileños, o sea, México se ha rezagado, y creo que esta nueva expectativa que se genera con un cambio de gobierno, con quienes van a encabezar las principales carteras, el caso de cultura, el caso de política exterior, pues yo creo que se abre esa posibilidad, y justamente en esa visión sectorial y en una nueva perspectiva de gobierno y manejo de estos intereses del país, pues obviamente estas dos secretarías son, digamos, son parte de los rieles, son los rieles, ¿no? Pero ahí estará economía, como ha estado de alguna forma con este asunto de ProMéxico, que no sabemos cómo va a quedar, porque hay un primer planteamiento de desaparecerlo, pero en fin, de todos modos está el Banco Mexicano de Comercio Exterior y hay muchas otras herramientas, y lo que esperaríamos en los próximos años, como señal, es justamente que estos se le dé el revolcón. Hay una agencia de cooperación internacional en la Cancillería que debería de tener una personalidad jurídica, patrimonio propio, es otro boleto, pero además hay mucho trabajo y es lo deseable que se aproveche
y también se den las condiciones para formar, diría yo, una nueva generación de diplomáticos, chavos que vengan con mucho mejor expectativa, no solo disciplinares, sino esta idea de cambio de paradigma para ver el sector cultural, toda su importancia. Hay un consenso en el sentido de que México tiene el peso cultural, el peso poblacional, el peso de su tradición para poder tener, como otros países, una institución cultural global que pueda representarlo, que pueda abrir muchas oportunidades, no solo en el ámbito de la cultura, sino en el ámbito de la cooperación en el más amplio sentido. Y un ejemplo que nos parece notable es, por ejemplo, en el caso del Reino Unido. El Reino Unido tiene como organismo global al British Council, con representación en 120 países, en 180 ciudades, y una operación gigantesca en todo el mundo que solo es financiada por 25%. El 25% de su presupuesto viene del financiamiento público, el otro 75% viene de generar sus propios recursos a través del uso extensivo del inglés como un instrumento de trabajo. Si te das cuenta, México es el país con más hispanohablantes del mundo. Si sumamos los 120 millones de mexicanos más los 40 millones de origen mexicano en Estados Unidos, hablamos de por lo menos tres veces más español, el español de México que habla en el mundo, que el español de España. Y sin embargo, México le ha dejado esta tarea al Instituto Cervantes. Cervantes ha conformado una red global y han hecho del propio español un instrumento no solo de diplomacia, sino, decía yo, también de generación de recursos, y nosotros hemos descuidado muchísimo esa tarea. Hay, por supuesto, ya notables avances en la materia, y había que capitalizarlos y articularlos en un contexto más amplio. Lo que ha hecho el Fondo de Cultura Económica en los últimos años es muy notable. La enseñanza del español a través de las escuelas de la UNAM fuera de México también es un proyecto a retomar. Y hay otros modelos que empiezan a darnos muestras de que sí podemos cambiar la idea o ser más ambiciosos. En España se acaba de crear un instituto cultural mexicano que es fundamentalmente financiado de manera privada. De manera que podríamos pensar que México ha llegado al momento, al acercarnos a la tercera década del siglo XXI, de ir hacia el mundo con un organismo global que sea un instrumento para la promoción del español, pero también para la promoción de la cooperación cultural en un sentido mucho más contemporáneo. No solo estamos pensando en un espacio para presentar exposiciones o conciertos o conferencias, sino en lugares donde se genera cooperación cultural vinculada al desarrollo, vinculada a la inclusión social con el resto del mundo. Los institutos culturales del siglo XXI son, pues, mucho más que una casa donde uno exhibe cuadros y presenta música. Son espacios, decía yo, para el desarrollo, para la cooperación, para el desarrollo en un sentido más amplio. Y un instituto de esa naturaleza, con participación privada, con participación de los estados, retomando la experiencia de instituciones como la UNAM, el Fondo de Cultura Económica, con la propia experiencia de los institutos que ya existen en lugares como París, como Madrid, como Washington, que son los institutos de relaciones exteriores, una entidad de esa naturaleza, decía yo, con distintas formas de financiamiento que a su vez le pueda dar oportunidad de empleo a jóvenes mexicanos, nos parece que estaría en el primer lugar de las tareas, y es algo que no, México no puede seguir no teniendo una representación global para su cultura. Esos institutos ya existen, como decía Edgardo, tienen que convertirse en centros vinculatorios con la sociedad y centros vinculatorios con el siglo XXI mexicano, con una representatividad de nuevo cuño, ¿no?, que presente la imagen actual del país, que retome quizá, por supuesto, las tradiciones más importantes de la cultura mexicana, pero que presente, que se erija como un interlocutor completamente actual, que se erija como una red de instituciones completamente actualizadas de lo que es la cultura mexicana contemporánea. Sobre todo, además, creo que también hay una parte que es muy importante
analizar y también retomar la gran acción de las comunidades mexicanas en el exterior. Por ejemplo, todas las comunidades mexicanas en Estados Unidos, ¿no? Toda la red de talentos mexicanos en el exterior, que ya tienen un peso, una incidencia en países europeos importantes, que antes no tenían un caso concreto, Alemania. La red de talentos mexicanos en Alemania, la propia comunidad artística mexicana en Alemania, ahora es en número mayor a lo que era la comunidad mexicana de mayor peso tradicionalmente, la comunidad mexicana artística de mayor peso tradicionalmente en Europa, que era la de París, seguida por la de Madrid. Ahora, la comunidad mexicana artística, de artistas visuales y que se dedican a las artes en general, sobre todo a los medios alternativos, es mayor en número y en impacto que las de los otros países de Europa Occidental. No, sí hubo un intento por crearlo en el año 2000, fue un intento muy efímero. Se creó una oficina, se creó el modelo para desarrollarlo, pero muy pronto se abandonó, hace exactamente 18 años. Y decía yo, hay muchas experiencias que ayudarían a sumar esfuerzos para que esto no fuese simplemente una propuesta ambiciosa e inabarcable. Lo que el desarrollo de ProMéxico, decía yo, el trabajo de los estados, de muchos estados en el extranjero, lo que hacemos es articularlo. Y necesitamos, por supuesto, no puede existir un proyecto así sin un apoyo directo, decidido y fundamental de la iniciativa privada mexicana, por sus propios intereses. Y pondré un último ejemplo. Cuando se creó el British Council, fue en 1936, Europa y el Reino Unido vivían la amenaza del fascismo y de la violencia en la antesala de la guerra. El Reino Unido decidió en ese momento crear una instancia que pudiese hacer un contrapeso a través de la cultura y la educación y de la lengua a la amenaza fascista. Y así, en una coyuntura de crisis total, de amenaza total a punto de ser bombardeado Londres, nace el que es hoy el organismo internacional más grande del mundo y que le ha dado a la diplomacia cultural británica un enorme, enorme vuelo y una enorme capacidad. Yo creo que la emergencia mexicana no es menor. Es decir, si consideramos lo que está pasando en Estados Unidos, la emergencia, la necesidad de atender, de crear una nueva narrativa a lo mexicano, también para nuestros vecinos, los mexicanos que viven en Estados Unidos, es fundamental. La emergencia no es menor y la necesidad de dar un salto y tomar una decisión que pueda realmente ponerle la huella principal o la marca principal de lo que podría ser la imagen de México en el exterior en el resto del siglo XXI. Yo creo que justo en un cambio de ciclo político, el nuevo gobierno tiene la oportunidad de poner una impronta a distintos temas. Bueno, yo creo que aquí justo estamos abriendo esa posibilidad de que este tema sea uno de los temas centrales de la política exterior y que esa impronta el nuevo gobierno la pueda dar con sus valores, con sus jerarquías, sus intereses, y creo que eso es necesario hacerlo. Lo segundo, yo como académico me preocupan mucho los conceptos. Yo creo que mucho de lo que viene tiene que llevar necesariamente un reordenamiento conceptual que devenga también en un reordenamiento de organizacional, operativo exactamente. Desde esa perspectiva, tener más en claro algunas de las características que son necesarias para la diplomacia cultural del siglo XXI, tendría que haber una serie de jerarquías que también institucionalmente se organicen y propósitos distintos. Creo que eso es necesario. Ahora, yendo en otro plano importante, es decir, también que nosotros pensamos en un conjunto de acciones, una de ellas muy centrada en el mundo digital, en el mundo del siglo XXI. Pienso yo que hoy en día hay enormes posibilidades de que México, yo lo he insistido muchas veces, se transforme en una especie de cerebro por el cual corran ideas, se almacenen datos en español, se distribuyan contenidos, particularmente en lengua hispana. Y desde esa perspectiva, que sea México un anfitrión de las distintas voces
en el mundo de habla hispana, a lo largo de todo el mundo. Y esto es algo que, a lo cual podemos ambicionar sin excluir a nadie, sin ser, pero tenemos el peso de país para hacer una apuesta de ese nivel. Y los institutos, además, en esa reorganización, pueden ser justamente entes que atraigan justo a la iniciativa privada, también a áreas del gobierno que están dispersas. Yo sigo pensando que FONART puede jugar un papel mucho más importante en el campo de las artesanías. Pienso que áreas de diseño contemporáneo, la iniciativa privada, pueden entrar muy bien aquí, el área culinaria, el área del cine. Entonces puede ser, son espacios para invitar a diálogo, para invitar a un debate, para dar a conocer al país, pero en ese sentido también con un lenguaje mucho más incluyente, con un lenguaje que favorezca la diversidad que tiene este país, que creo que es muy necesario, desde claramente los grupos indígenas hasta los artistas conceptuales más, de más vanguardia, de más punte. Yo creo que ahí tendría que caber una amalgama distinta. Y cierro diciendo que quizá es muy importante, justo a partir del estudio que realicé y que sigo en proceso de alimentar, la imagen de México es un tema que debemos tomar con mucha seriedad. Yo lo primero que diría es que no necesariamente la imagen de México es negativa, como muchas personas quizá observamos en una primera instancia. Está compuesta de distintas narrativas y uno va a acercarse justamente a lo que le interesa. Están las áreas negativas que no se pueden ocultar, están ahí, relacionadas con la violencia, con la corrupción, con el narcotráfico, pero hay áreas extremadamente positivas como los números de turistas que siguen llegando al país, como las inversiones que también siguen llegando a México, incluso como cambios en la democracia, de lo cual este gobierno es testigo. Es un país con muchas imágenes. Y desde esa perspectiva el gobierno tiene que tener un mejor diagnóstico para poder apuntalar una serie de imaginarios que vengan a defender una tradición ideológica de este nuevo gobierno, pero también una visión mucho más incluyente y plural, que es absolutamente necesaria en este momento. Yo quiero señalar, para cerrar, ya en el documento de Proyecto de Nación que López Obrador presentó el 20 de noviembre del año pasado, hay un capítulo más o menos abundante, pero que es sobre temas de política exterior, pero que se van sobre todo al problema de migratorio y de la relación con Estados Unidos. Hay algunas líneas un poco, digamos, puestas, diría yo, casi al ritmo del tecleo, en el que habla de promover las industrias culturales mexicanas en Europa, en fin, durante el proceso de campaña. Sin embargo, el tema no logró caer más en esto que estamos proponiendo nosotros cuatro, es decir, incluso no solo fue un asunto del propio candidato López Obrador, sino de los demás candidatos a la presidencia, ¿sí? Y ya entrados en el proceso posterior al 1 de julio, pues si bien se nombró un futuro canciller y hay una designación en la Organización de Naciones Unidas, digamos, el frenesí del proceso de sucesión presidencial pues tampoco ha permitido que esto se concrete. Entonces, por eso, digamos, esta convocatoria que estamos haciendo nosotros y que agradecemos mucho al proceso nos apoye, como otras veces lo ha hecho, es justamente darle, digamos, el empujón a un asunto que puede que haya estado de alguna otra forma manifiesto desde las mismas precampañas al iniciar toda esta historia que nos llevará al 1 de diciembre, ¿sí? Y que en ese sentido pues es muy importante, y esperaría yo en los próximos días, semanas, que el presidente electo saliera a las escaleras de la mítica casa de la calle de Chihuahua y dijera con Marcelo Ebrard: vamos a invertir con nuestros ahorros de los mexicanos para crear
un instituto de cultura global, vamos a desarrollar una fuerte actividad de defensa y de promoción de la imagen de México. En fin, yo creo que esto es un llamado justamente a que dentro de una agenda muy abultada de interés del país y de muchos compromisos financieros, pues hay que tratar de que la cobija también arrope el tema de la diplomacia y la cooperación cultural. Concluiría con un tema en particular. Si bien el instituto como un instrumento global es algo necesario, es decir, si bien tenemos que hacer del español de los mexicanos un instrumento de política exterior con muchísimas posibilidades de traer beneficios para el país y de reconectarnos con el mundo, no hay que olvidar que con la misma urgencia y con la misma prioridad tenemos que atender el tema de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Y el tema mismo de México frente a Estados Unidos. Se ha concentrado mucho la agenda de las últimas semanas en el tema del Tratado de Libre Comercio, pero no podemos olvidar que persiste en distintos sectores de la sociedad norteamericana maneras, digamos, distorsionadas, diferentes de entender a México y de lo que somos los mexicanos. Algo que de alguna manera afecta a las propias comunidades mexicanas que viven allá. De modo que una de las, digamos, subcapítulos de lo que tendría que tener la diplomacia cultural orientada a su instituto, tendría que estar muy concentrada en el tema de la comunidad mexicana en Estados Unidos y de cómo podemos pues reinventar nuestra relación y la manera en que nos percibe nuestro vecino del norte, porque de eso dependerá muchísimo el futuro de nuestra relación bilateral. Yo creo que el nombre en una primera instancia será el moño final de un proceso de discusión, y francamente hay figuras muy ilustres en el campo cultural de los cuales uno puede claramente definir. A mí me gusta mucho Sor Juana, pero de repente no me parece mala idea hablar de figuras prehispánicas. Se ha hablado ahí también de poeta Nezahualcóyotl, no estaría mal. En fin, eso es una discusión que ojalá sea el moño que cierre una discusión intensa, interesante. Y diría yo también algo que creo, no quiero dejar fuera, se ha hablado mucho de que la política interna es la mejor imagen al exterior. Yo diría en respuesta a esto que también la política exterior puede ser una muy buena brújula para tomar decisiones en la política interna. Si a nivel internacional hay excelentes prácticas que uno puede revisar en todos los campos, en el campo cultural, y desde esa perspectiva la política exterior puede definir acciones hacia el interior, simplemente porque hay una gran experiencia y una visión muy cosmopolita en el campo de la diplomacia que puede abundar en campos como la cooperación, el desarrollo y por supuesto la promoción cultural. Yo me inclino más en mi caso por un nombre que refiera a la identidad nacional en su sentido más amplio y completo, como la palabra México misma. No, la otra escuela de nombrar el nombre de grandes escritores para encabezar a los institutos, por un lado se limita a la literatura, no le hace un favor al resto de las artes, y creo que es el caso de Goethe o Cervantes o Camões para los portugueses. Yo creo que México como nombre tiene suficiente peso, fuerza, visibilidad para que ese sea el nombre que represente a México.